Estamos reunidos en el Ministerio de Desarrollo Social para presentar el nuevo sistema informático de beneficios sociales dirigido a todos los jujeños. Se ha trabajado en un proceso integral donde las familias son el centro de todas las políticas sociales y acompañando a las familias en las 60 localidades de la provincia por los beneficios sociales nacionales, provinciales y municipales. Este proceso de reingeniería es para asegurar la transparencia y la implementación específicas de las políticas sociales en las familias más vulnerables de Jujuy. Se ha trabajado con todos los sistemas informáticos que tienen los otros ministerios, con el SINTE, con la DIPEC, y desde cada secretaría de este ministerio se ha realizado el trabajo de una base que el proceso comienza con una necesidad social que es referida a este ministerio a través de una solicitud que hace o una persona o una asociación o una organización o una institución a través de un formulario con la visita previa de los trabajadores sociales de este ministerio. Y esto entra a un sistema informático, donde en este sistema informático ya están cargadas más de 120.000 familias de Jujuy, y pasa a un sistema de validación de esta información. Tenemos que decir con mucho orgullo que de las 80 organizaciones que reciben estos beneficios del sistema de desarrollo social, que son relacionados a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes, a seguridad alimentaria, al trabajo integral a través de las familias emprendedoras, de los proyectos provinciales, más de 70 organizaciones ya presentaron su listado de personas georreferenciadas, están nominalizadas, que ya está puesta en las capas del mapa de la provincia de Jujuy. En este momento uno aprieta un botón y sabe en qué localidades están los proyectos, por ejemplo, de familia emprendedora, dónde están los comedores, dónde están los CAINAF y qué pasa dentro de cada familia. Porque cuando presentan las organizaciones tenemos que asegurar a través de esta implementación que el beneficio le llegue a cada familia jujeña. Este proceso informativo ha llevado un gran trabajo de reingeniería donde participaron todas las localidades, todos los municipios y todos los equipos del Ministerio de Desarrollo Social para asegurar la transparencia de estos beneficios.